errektore jauna, agintariak, jaun andreok. Mende luze batean zehar, deustuko unibertsitate hau pertsona jantzien etxea izan da. Gure irikide nabarmenen etxea. Hemen jaio dira gaur, ezagutzen dugun, Euskadi moderno eta lehiakorra eraikitzeko ideia asko. Eta beste behin ere, hainbeste galdera, egiten dizkigun garaionetan, gure unibertsitatera begiratzen dugu erantzunen bila. Krisi honetatik indartsuago ateratzeko, Euskaldun onarteko elkartasuna eta berdintasuna ez galtzeko, ideia eta proposamen hausartak behar ditugu. Eta unibertsitate honek bide honetan lagundu behar gaitu. Asko dira aurrean ditugun erronkak. Zer gizate mota nahi dugun, zer hogasun nahi dugun, nola mantentzen dugun gure ongizate estatua, nola gure administrazioa. Identitateari buruzko eztabaida zaharrak alde batera utzi behar ditugu eta benetan gizarte bezala antolatzen gaituenari ausardia sekin. Con este acto que hoy celebramos en este campus de Donostia, San Sebastián, solemnizamos el inicio del curso en la Universidad de Deusto, decana, de nuestro sistema universitario. 126 años de historia de una institución dedicada a la extensión del conocimiento, a la capacitación de estudiantes, a la formación de ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico y valores éticos y, por lo tanto, dedicada a la construcción de una sociedad más libre, moderna, competitiva, que debe a su Universidad de Deusto parte de sus éxitos y de sus principales conquistas. Y por eso, aunque mucho ha cambiado este país en 126 años, hoy como ayer miramos a la universidad en busca de las nuevas respuestas que nos plantean los desafíos del mundo contemporáneo. Desafíos, no sé si más o menos complejos que los de tiempos pasados, pero desde luego igual de determinantes a la hora de alcanzar el objetivo principal que tenemos como sociedad garantizar la igualdad y la dignidad de todos sus miembros y construir una sociedad decente en toda la amplitud del concepto. Vivimos una coyuntura especialmente difícil y compleja, una coyuntura que demanda soluciones creativas y, sobre todo, comprometidas. Nuestro modelo económico y nuestro modelo social, las dos grandes señas de identidad de este país, están en juego. Y tenemos la obligación de encontrar las respuestas que garanticen su sostenibilidad, adoptando, adaptándolos a las nuevas circunstancias de un mundo cada vez más globalizado y, y competitivo, y reforzarlos frente a una marea ideológica que pretende su desmantelamiento. Y esta es una obligación colectiva, de la política, en primer lugar, que debe ser capaz de dar las respuestas adecuadas y poner en marcha las políticas adecuadas. Pero permítame decir que en este objetivo, y comparto lo que acaba de decir el rector, la universidad, las universidades vascas, como semilleros de ideas, como ágoras que reúnen el conocimiento y, por qué no, el inconformismo de buena parte de los jóvenes que heredarán y gestionarán estos modelos, tienen que ayudarnos a hacerlo en beneficio del conjunto de la sociedad. En su día, la Universidad de Deusto demostró una gran capacidad innovadora, siendo la precursora de estudios en áreas como las ciencias empresariales o la informática aplicada a la gestión. Os pedimos ahora, a los herederos de aquellas mentes creativas, nuevas aportaciones que nos ayuden a crecer en número de puestos de trabajo de calidad, que nos ayuden en la definición de nuevos espacios en los que desarrollar nuevas oportunidades. En el fortalecimiento de los valores éticos que nos hagan construir una sociedad más justa, en la integración de la diversidad. En la mejor tradición del pensador y pedagogo Paulo Freire, os pedimos a vosotros y vosotras universitarios del siglo XXI que hagáis posible lo inédito viable. Decía Freire que no podemos existir sin interrogarnos por el mañana sobre lo que vendrá a favor de qué. En contra de qué, a favor de quién o en contra de quién vendrá, sin interrogarnos sobre cómo hacer concreto lo inédito viable que nos exige luchar por ello. Y esto es especialmente cierto cuando se nos está intentando convencer de que lo posible ya nada es inédito y que todo se encuentra subordinado a la racionalidad económica y economicista. La utopía. La de Paulo Freire, como la de tantos otros y otras, se levanta contra el pensamiento que amenaza con el desencanto y la incertidumbre, el que coarta el sueño y pone diques a la imaginación y a las ideas. En cambio, la utopía abre otras posibilidades, la realización de lo inédito. Si la utopía no consigue cambiar las estructuras, al menos proyecta la transgresión de su vigencia. Y por eso necesitamos. Una política, una estética y una ética totalmente diferentes a las actuales. Y la universidad también tiene su cuota de responsabilidad. Le corresponde desde sus raíces y su proyecto la reflexión que alumbre las ideas y las propuestas que faciliten la radical transformación de un sistema injusto. La educación es un instrumento en sí mismo de igualdad y de lucha contra la injusticia. La educación no debe servirnos solo para mejorar las habilidades y la capacitación profesional de las personas. Debe servir también para formar ciudadanos y ciudadanas con valores, comprometidos con su tiempo y con su gente. Debe tener un componente social. Y por eso quiero decir que nos oponemos radicalmente a la recentralización ideológica. Que pretende el Gobierno de España con ese anuncio que hemos conocido del Ministerio de Educación. No solo por lo que supone de invasión de nuestras competencias, que por supuesto no admitimos de ninguna manera, sino porque pretende desvirtuar esa formación ciudadana, crítica, ética, solidaria e integradora. No estamos dispuestos a aceptar ni el 10 ni el 1% de marcha atrás. No estamos dispuestos a asumir reformas que son contrarreformas que suponen retrocesos. Recentralización, educación diferenciada, eliminación de educación en valores para la ciudadanía, evaluación como selección, no como mejora, desconfianza en el, proceso, en el profesorado, menor participación, segregación, ideología pura y dura que no estamos dispuestos a aceptar. Al revés debemos entre todos encontrar una alternativa a esas políticas de recorte sobre recorte que se han instalado en nuestro entorno, a esas políticas que aprovechan la crisis para desmantelar lo que hemos ido construyendo con tanto esfuerzo, a esas políticas que ahogan al ciudadano mientras se bombea dinero público a bancos e instituciones privadas mal gestionadas sin exigir responsabilidades ni a sus directivos ni a sus propietarios. Aquí llevamos cuatro años trabajando en esa alternativa. Euskadi está demostrando una forma diferente de hacer frente a la crisis, fortaleciendo el espacio público, dedicando recursos a reactivar la economía, a luchar contra el paro, a no seguir alimentando la rueda de la especulación, a sostener y a reforzar la educación, los servicios públicos universales y de calidad. Y para poder seguir en este camino, necesitamos ahora hincar el diente a ciertos debates hasta ahora pospuestos. ¿Qué modelo de país queremos construir? ¿Qué modelo de sociedad? ¿Cómo sostenemos nuestro estado del bienestar? ¿Con qué fiscalidad? ¿Cómo hacemos nuestra administración más eficiente? En definitiva, ¿cómo construimos la Euskadi del futuro? Como decía, no desde una visión meramente economicista, sino sustentada en valores que nos integren a todos y a todas como miembros iguales de una sociedad decente. Debemos comprometernos a ensanchar los estrechos límites que a lo posible están imponiéndole quienes se benefician de la crisis y hagámoslo con valentía. Subrayemos lo que más genuinamente comparten las utopías igualitarias que atraviesan la historia de la humanidad y que apelan a la dignidad de todo ser humano y a la necesidad de defenderla de los profetas, de las calamidades y de los insaciables acaparadores. Bella difícil, apasionante e inevitable tarea para quienes no somos insensibles a lo que acontece hoy a nuestro alrededor. Por eso os animo a continuar trabajando para formar en esta universidad a hombres y mujeres que aúnen a su formación y a su preparación profesional aquellos valores que les ayuden a ser ciudadanos comprometidos con un futuro radicalmente mejor para todos. Y con este deseo, y sabiendo que lo haréis, tengo el honor de declarar inaugurado el curso académico 2012-2013 en esta Universidad de Deusto. Es asko. Intari, irakasle, ikasle, eta jaun andreok. Agur guztioi. Laburki bada ere, nire atsegina eta posa adirasteko hartzen dut itza. Hemen, Deustoko Unibertsitatean, etxean aurkitzen naiz. Suetariko nauzue. emen e situ anaiz eta beti oroituko naiz eskerones suengandik jasotako esibideaz Con aprecio profundo me dirijo a todas y a todos ustedes en esta solemne inauguración de curso la cuarta de mi mandato de la Universidad de Deusto una universidad cargada de historia y de servicios a la sociedad vasca y que cumple ya 125 años. Es este, además, el primer inicio de curso desde hace casi 50 años libre de la amenaza terrorista. Por eso, deseo evocar aquí y, particularmente, hoy, la memoria del profesor José María Lidón, asesinado por la barbarie y que nunca olvidaremos. Sirva nuestra memoria para seguir educando en valores democráticos a las futuras generaciones. Con los testimonios de las víctimas en centros educativos y con las iniciativas universitarias como las que lidera el Aula de Ética de esta universidad. A todos ellos, a todas ellas, nuestra consideración y nuestro agradecimiento. Me ha interesado mucho la lección ofrecida por el profesor Urcelay. De verdad, lo que me gustaría sería discutirla con él ahora, pero en fin, no me voy a salir del guión. No me voy a salir del pero desde luego no en vano su tema es nuestro tema. Nosotros hemos venido haciendo de la modernización del sistema educativo en su conjunto el kit de la cuestión durante esta legislatura y hemos seleccionado temas tales como la introducción importante, profunda como lengua vehicular de una lengua extranjera como el inglés, la escuela 2.0, las nuevas tecnologías, profesor Urzulay para la enseñanza personalizada, no solo para manejar la cacharrería, y desde luego la investigación como campo para crear conocimiento. Con convicción hemos mantenido que la educación es el eje del cambio, de todos los cambios personales y sociales de la vida y de la historia. La prosperidad, además, siempre se ha concentrado en aquellos lugares en los que el conocimiento ha permitido el aprovechamiento eficiente de los recursos materiales e inmateriales disponibles. Es el conocimiento el factor determinante. Por lo que, sin olvidar la importancia de circunstancias geopolíticas relevantes, sabemos con claridad que la riqueza material pocas veces ha sido... El elemento clave para el desarrollo de los países o las regiones en las que ésta se encuentra. Roma se desarrolló gracias al trigo egipcio, y el oro y la plata de las Américas pasaron de largo por España para llegar a servir al desarrollo de los Países Bajos, del norte de Italia y de Centroamérica, de Centroeuropa, es decir a aquellos entornos que habían desarrollado conocimientos de banca y finanzas para su buena gestión. Y si queremos ejemplos contemporáneos, pues ahí tenemos a África, con enormes riquezas materiales y sin desarrollo, y en contraste a Japón, donde no hay ni petróleo, ni hierro, ni aluminio, ni oro, ni café, solo montañas, terremotos y 125 millones de habitantes altamente cualificados. Desarrollo y educación constituyen un binomio a modo de círculo virtuoso, en el que el progreso material y cultural exige más y mejor educación y una ciudadanía más cualificada construye y exige mayor desarrollo social. Es el conocimiento, su creación, lo que nos hace ser optimistas, porque sus resultados de futuro son impredecibles, desde luego no serán. El resultado de la proyección lineal de nuestro presente, por lo que pienso, no merece la pena militar en el pesimismo contemporáneo. La educación es inversión y no gasto, poderosa herramienta de igualdad y de ciudadanía y principal factor económico. La riqueza de las naciones, The Wealth of Nations, que escribía Adam Smith, Hace 235 años es cada día más la riqueza de las nociones, the wealth of notions. Y los países más ricos son los que más se están invirtiendo en ID y el hacerlo les proporciona más riqueza, porque es el conocimiento el factor determinante, es nuestra ventaja comparativa, y hemos de garantizar la continuidad de los recursos para crearlo y ser competitivos. Porque la investigación, y no me cansaré de decirlo, es la fuente de toda innovación. Cuando Michael Faraday mostró al primer ministro William Gladstone el, el espectacular nuevo invento del generador eléctrico, en vano esperó la respuesta complaciente del primer ministro. Pero nada ocurrió. Silencio atronador. Por fin Glaston dijo: Pero dígame, señor Faraday, ¿tendrá este nuevo descubrimiento de electricidad algún uso práctico? A lo que el ingenioso Faraday replicó de inmediato: Claro que sí, señor ministro. Algún día usted cobrará por ella. Incluso le pondrá algún impuesto. Para toda esta labor de investigación, de docencia, saben ustedes que vienen contando con todo el apoyo del Gobierno vasco. Un apoyo muy comprometido y que se ha sustanciado en los contratos, programa, del vigente plan universitario. El incremento significativo en su financiación es una excelente prueba del compromiso que este gobierno viene manteniendo con la universidad, con nuestras tres universidades... ...y con la investigación como apuestas de futuro ineludibles. Un compromiso de gobierno, por cierto, correlativo a la buena labor realizada por la Universidad de Deusto... ...por lo que deseo expresar asimismo un especial reconocimiento. Estamos seguros, seguras, de que Deusto está y estará a la altura... De los desafíos de este turbulento y complejo inicio del tercer milenio. El medio de un mundo crecientemente globalizado, con una juventud necesitada de identificar su futuro y con serios déficits de justicia y sostenibilidad. El gran desarrollo alcanzado por la Universidad de Deusto en la captación e intercambio de estudiantes a nivel internacional me parece digno de ser mencionado aquí. Estos días circula por las redes sociales en internet un tuit jocoso, pero un tanto triste, que dice, he de decirlo en inglés porque me corresponde predicar el trilingüismo con el ejemplo. Dice así: Ten years ago we had Johnny Cash, Steve Jobs and Bob Hope. Now we have no cash. No chops and no hope. Please don't let Kevin Bacon die. <laughs> Llevando la contraria a este agridulce pesimismo, sí quisiera compartir con todos y todas ustedes hoy un mensaje de serenidad y lúcido optimismo. Les invito a no dejarnos invadir por la melancolía, mucho menos por el cinismo, y a sostener entre todos y todas la firme convicción de que en estos tiempos difíciles la escuela, la universidad, en definitiva, el conocimiento nos ayudará a devolver la esperanza, el empleo y la prosperidad a toda nuestra sociedad, sobre todo a nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Bucatxeranoa eta nereitxen Ramón Ramon Saiz Arbitoriaren gogoeta bat nahi dut nire ganatu. Berak esan adu, gureaz mintzatzeak unibertsal bilakatzen gaitu. Gogoeta ederra eta sakona benetan. Nola baitere, unibertsitatearen izaera finkatzen duena. Gauza bakanetik unibertsalera. Geure baita estutik mundu zabalera. Deustutik mundura. Zuek egina duzue aukera ikasturte berri bat asteragoaz. Agur beraz, tamik guztioi.